aquí mis hijos acompañándome haciendo este video de probando cosas asiáticas, como son estas sabritas asiáticas que vamos a estar presentándoles poco a poco para ver cómo saben, qué tal, cómo está el sabor y todo lo demás. Así que no se pierdan, vean este video porque va a estar chistoso y pues veremos qué más pasa. Vamos a estar empezando este video probando. ¿Cuál, Emily? Andy, Joaquín. ¿Con cuál empezamos? Con estos. ¿Estos qué son? Estos son shrimp chips baked. Vamos a probar esas. Parecen como papas fritas, pero son de camarón. Camarón. Camarón de shrimp. 50 años. Bolsita, a ver cómo sabe. Y vamos a probarla. Porque ya me dio el sabor. Ya me dio el sabor. Ok. Suelo. Lo tiene que probar. No, tiene que agarrar uno. Vamos a agarrar uno a ver cómo sabe. Y lo vamos a probar una vez. Aquí, Joaquín. Tienes que agarrar una. Así que vamos a probar. A ver, spicy stuff, people. Dos, tres. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Mmm! ¡Ey! ¡Eso es lo mejor! ¡No! ¡Wow! ¡Está súper! ¡Ya! ¡Está chido! ¡No! 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 ¡Está bien! 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 ¡Está muy crunch. ¿No, no? Sí. ¿Probito? ¿Nos gustó esta favorita? It just looks. It just. Esta ahorita. Nomás que no sabe ni tanto shrimp. Probably the aftertaste, pero no me gusta. Ya. Esta pasa. ¿Con cuánto lo doy? Ajá. De 5 a 10. Creo que un 9. Un 9 yo le doy un. 8.5. ¿Por qué? Un 6. Ok, así que está buena, pero sí al final da ese sabor de camarón. Pero camarón está bueno, me encantó. Así que vamos a con cuál otro, niños, muchachos. De banana. Sí, sí, sí. Así que, un poquito. De banana. Así está, es este. ¿Cómo se diga? ¿Cómo es? A ver, Emily. Este es de banana cake. ¿Banana cake? Banana cake. Parece un cheto. Así que vamos a probar. Una, dos. Huele a banana. Uno, dos y... tres. A probar. ¿Sabe cómo a chicle? ¿Sabe cómo a chicle? ¿O a chicle también? Está bueno. A ver. Sí pasa, ¿no, Andy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto le damos, Emily? ¿Cuánto le damos a esa calificación de 1 al 10? Yo le doy un 8. Yo un 9. ¿Tú, Joaquín? Uno a 2. No, ¿qué calificación eras? ¿7? ¿Un 7? ¿Cómo much do you rate it? Un 6. Sí, ah, ok. Sí. Y que vamos con el tercer. ¿Puedes poner a mí? No, un 8. Sí, está bien. A ver, ustedes coja. Ambos mamitos. De chicken. Oh, de chicken. De chicken. Onion. Oh. ¡Oh, de onions! ¡Este! A ver, Emily, vamos a probar el de onions. El que sigue es ese. Así que vamos a probarlo. A ver cómo sabe. ¡Oh, yes! Así es, creo. Ok, Andy. Empiezale a ver cómo huele. ¿Qué? ¿De ajo? ¿O cebolla, mami? Son de cebolla. ¡Oh, cebolla! Sabrá a onions.
They don't look that bad. They kind of look. Una, I don't want to eat onions. These are not half bad. These are pura cebolla. No lo miento. Ramen. Yeah, ramen. Sí, sí, sí. 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 Sí, ajá, tienen como... ¿Cómo le llaman esto? ¿Se llama? ¿Obleas? Y yo voy a comerme este. Ok, este pedazo también yo. Creo que es rica esta galleta. No, es oblea con cacahuate, ¿verdad? Y ajonjolí. Parecen como las alegrías de México. Ok, así que vamos a probarlas, ¿ok? Una, dos, tres. Desde luego que está rica. Casi no la pasaríamos comiendo, pero sabía qué rica. Ya sí, lo recomiendo. Esa en México le llaman alegría, o no sé cómo se llama. ¿En cuánto? ¿Cuánto te das tú eso? No, ¿tú eres Joaquín? 7. Pues lo he visto Joaquín, pero 7. También un 9. Un 9. ¡Oh, yes! Los Big Rolls. Estos los compramos en los 99 cents. Sí, vienen siendo algas marinas. No sé mucho lo han visto. I think algas. I like el paquete verán. Like sí. Había otro color de esto. Había de chile. Como de chile, pero compramos nada más así como la cajita verde. Ok, perfecto. Comida de té. Tres. O natural cheddar cheese, o este de potato rings. ¿Potato? Ya, potato rings. Ok, vamos a probar. Sí. ¡Oh, yes! Así están las sombritas. A ver, tía, así como es la textura. There it is. No huele mal. Ok, vamos a probar la potato rings. Potato rings. Yo, look. Well, this is like my finger.
Oh, sí, es un anillo. Yeah, it is. It's like a tiny little ring. Dos, tres. El papa. Mm-hmm. Creo que para quitarnos el sabor de la otra. Wow. Es el papa. Sí. Son papas. The blue bag. Un 10. Un 10. Un 9. Un 20. Un 9. Okay. Ah, that's a zero. That's a zero. Sí, cero. 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 Si no tuvieron aftertaste, no me gusta. Yeah, that is. Yeah. Oh, miren cómo viene. Muy cool su presentación. Y también vamos a dar una galleta. ¿Agarra la galleta? Oh. ¿Qué es aquí? ¿Es doble? Está súper apretada. ¿Tengo otra? Así que. Cookie. Una, dos, tres. Además, son como así como galletas. Sí. Obvio. Son las galletas las. Son muy buenas, ¿eh? Con café. Un 10. Y un 9. Y un 7. Tú crees que me un 10. ¿Qué es, Andy? Es un buen número. Empezáis. Comer una de galletas. Pero. Me encantan las galletas, así que yo también le doy un 10 a Joaquín. Un 7 porque esta vez sí, sí se van con galletas. ¿Y tú, Andy? Un 9. Ok, así que quiere decir que casi la mayoría nos gustó estas galletitas. Muy ricas con un cafecito. Así que ahorita me voy a hacer un café para seguirmelas comiendo. Ok, amigos, entonces aquí le vamos a dejar este videito. No se pierdan la segunda parte probando estas otras deliciosas golosinas o galletas o sabritas, como le puedes decir, de asiáticas. ¿Ya vieron todos los demás productos? Bueno, todos los demás sabritas y galletas. Sí. Que estuvimos probando, sí. Casi la mayoría sí nos gustó, menos una que estuvo así. Así que, bueno, para otros sí, sí, pues mi respeto si les gusta, ¿verdad? Así que no te pierdas la segunda parte, que vamos a estarte mostrando cómo saben, o diciendo cómo saben estas deliciosas golosinas. Así que, amigos, los dejo aquí, los dejamos aquí. Comenten si quieren parte 2. Comenten si like in the comments videos. And subscribe. Ok, Andy. Ok, Joaquín, Emily. Así que si no están suscritos, ¿verdad? Que se suscriban aquí al canal. Uh-huh. Y pues pongan un dedito arriba, me ayudaría mucho. Y comenta abajo también. Sí. Deja tu comentario abajo. Y nos vemos en otro videito por ahí. No se pierdan la segunda parte de probando sabritas o golosinas asiáticas. Así que nos vemos en otro videito por ahí. Bendiciones, amigos, todos los que nos van a ver. Y que Dios nos los bendiga mucho. Ok, bye, amigos. Chao.